¿Qué hemos de comer, no? Se habla, hay tantas versiones, tantas ideas nuevas, ¿qué hemos de comer? ¿Cómo podemos mantenernos jóvenes la mayor parte del tiempo? La verdad es que no nos queremos morir, lastimosamente nos tenemos que morir, pero no queremos morirnos. Fijaros, un libro muy antiguo, la Biblia, decía que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Es decir, sabemos que hemos de morir, pero qué difícil se nos hace. ¿Queremos estar así siempre? O por lo menos la mayor parte del tiempo. Lastimosamente nos enfrentamos a la dura realidad, que es la vejez. Y muchas veces no es ya solamente los años, es que sucede que a medida que vamos envejeciendo y quisiéramos vivir más, pero sobre todo quisiéramos vivir mejor, nos preguntamos qué podemos hacer para frenar el proceso del envejecimiento. Por lo menos para vivir más y mejor, es decir, tener lo que llamamos calidad de vida. Pues las tristes realidades. A medida que envejecemos tenemos una capacidad cognitiva menor, es decir, nos ponemos tontos, unos más que otros, pero en realidad perdemos capacidad mental. Perdemos motricidad, nos cuesta movernos. Las enfermedades del aparato locomotor son cada vez más corrientes y ocurren incluso a edades cada vez más tempranas. Problemas cardiovasculares, en general enfermedades de tipo degenerativo. Por eso la triste realidad es que hay una verdadera limitación en la calidad de vida y en la duración de la vida. Vamos a ver, le he dado. Bien, perfecto. ¿Qué factores? Porque queremos ir directamente hacia los factores fundamentales que afectan al envejecimiento, que producen el envejecimiento acelerado. Pues tenemos un exceso de acidificación orgánica. Después veremos un poquito más y explicaremos eso. Un aumento de radicales libres. En realidad, con el paso del tiempo, si nos descuidamos, nos oxidamos, que siempre lo hacemos, pero más rápido de lo que deberíamos. Después, un factor importante son las alteraciones del mecanismo glucídico y después procesos de intoxicación alimentaria. Por lo tanto, cuando hablamos de una alimentación anti-envejecimiento, ¿qué requisitos debería cumplir? Pues básicamente estos: regular el equilibrio ácido-base, evitar la formación de radicales libres, regular el metabolismo glucídico, mantenimiento de una buena higiene intestinal y una buena estimulación emuntorial. Es decir, cuando hablamos de emuntorios, hablamos de los apartados orgánicos, que es donde se depositan los desechos y a partir de los cuales salen al exterior. Hablemos brevemente del terreno ácido. El organismo necesita mantener lo que llamamos un pH adecuado, un grado de acidez. Esto lo logra mediante procedimientos que se llaman homeostáticos. Es decir, necesitamos, por ejemplo, mantener un pH sanguíneo, una glicemia adecuada o cantidad de glucosa en sangre, una temperatura adecuada, algunos de ellos en valores muy precisos. Veremos, por ejemplo, que en el caso de la sangre, los valores son muy concretos. Por ejemplo, el pH sanguíneo es de 7,42, admite variaciones entre 7,36 y 7,42. El pH sanguíneo, por lo tanto, es un pH alcalino, no es un pH ácido. ¿Cómo se consigue eso? Pues básicamente a base de lo que se llaman mecanismos tampón. Los mecanismos tampón, el más conocido, es el de la hidroxiapatita o el del fosfato cálcico. Es un mecanismo que consiste en que cuando el cuerpo se acidifica demasiado, lo que hace es extraer del hueso materiales o minerales que son alcalinizantes, con lo cual se neutraliza el pH o por lo menos se controla su proceso de acidificación. Pero claro, ¿a dónde conduce eso? Pues a la desmineralización. Es verdad que en mujeres menopáusicas con menos grado de acidez se produce mayor disolución de minerales del hueso, por eso hay que tener mucho cuidado en ciertas etapas de la vida. Cuando el organismo produce exceso de ácidos, estos se derivan al mesénquima, es decir, al tejido conjuntivo. ¿Qué es el tejido conjuntivo? Pues el tejido conjuntivo es el tejido más abundante del organismo. Es el tejido que envuelve los órganos, los diferencia y mantiene la cohesión interna. ¿De acuerdo? Las fascias, por ejemplo, son tejido conjuntivo. Eso es en periodo de evacuación, es decir, a la espera de poder ser evacuados. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el cuerpo, diseñado para ello, lo que hace es que acumula durante el día y elimina durante la noche. Por eso, la orina de la mañana es una orina normalmente ácida. Algunos pueden pensar,
pues las analíticas me salen geniales. Es decir, me sale un pH 7, 7,5 y 8 en la orina de la mañana cuando nos han hecho analíticas, ¿no? Error craso. Estamos perdiendo minerales junto con los ácidos. Por lo tanto, estamos sufriendo proceso de desmineralización. Patologías asociadas a los procesos de acidificación. Caries dentales, fracturas espontáneas, dolores articulares. ¿Quién no tiene este tipo de problemas? Hernias discales, trastornos del aparato locomotor y enfermedades degenerativas en general. Las enfermedades crecen en medio ácido. Es un campo de cultivo excelente para los procesos degenerativos. De ahí que sea tan importante controlar. Un poquito más de ideas sobre este tipo. Los procesos de acidificación cursan además con procesos inflamatorios. Después lo veremos asociado un poquito más tarde al otro tipo de terreno. Esas enfermedades, las de acidificación o las derivadas de la acidificación excesiva, no importa la edad que uno tenga, porque aparecen incluso en niños, se pueden parecer. Cuando hablamos de ácidos, hay dos tipos de ácidos. Los ácidos volátiles, que serían eliminados por vía pulmonar, y los ácidos más pesados, que serían eliminados por vía renal. De ahí que sea interesante mantener siempre unos niveles adecuados de actividad física, porque hemos de estimular la producción, la eliminación de estos ácidos volátiles mediante la actividad pulmonar, mediante la respiración. Esta es una repetición. ¿Qué provoca una sobrecarga ácida en el organismo? Pues básicamente a nivel más microscópico, anorexia celular. Es decir, no es posible que los nutrientes lleguen bien a las células. Sufrimiento celular, por lo tanto, no llegan esos nutrientes, la célula empieza a sufrir en su proceso de mantenimiento de su actividad. Autointoxicación celular, porque al final si vives rodeados de desechos ácidos, lo que sucede es que te comes tu propia basura, y eso es lo que sucede en el caso de algunos apartados celulares. Malos intercambios tróficos, no se puede hacer una buena eliminación de las basuras del interior de la célula. Y después se produce, entre otras cosas, envejecimiento exagerado o acelerado en los tejidos y también irritación de los tejidos. Ese ensuciamiento de la sustancia coloidal produce, entre otras cosas, degeneración celular, reumatismos, cáncer, inflamaciones, debilidad inmunitaria, etc. A nivel del tejido cerebral, irritabilidad, cansancio crónico, estado depresivo, estrés permanente. ¿Quién no ha padecido alguna vez este tipo de desórdenes? La causa esencial de la acidosis es alimentaria. Entre otras causas podemos tener pues, la falta de actividad física, también el estrés, también el tabaco. Pasemos al terreno oxidado. ¿Qué caracteriza eso? Pues leyendo todo esto, lo que podríamos decir en resumen es que es un aumento de los radicales libres. Los radicales libres son moléculas que contienen un electrón célibe en su órbita exterior y lo que hacen es buscar un emparejamiento para su estabilidad química. Si esto no se frena, en realidad lo que estamos haciendo es produciendo un proceso de degeneración por oxidación de diversos tejidos. Hay dos tipos de producción de radicales libres, también hay que decir que no todos son malos. En ocasiones el mismo organismo produce radicales libres para controlar procesos infecciosos, pero existe una producción a veces exagerada de ellos o que no son motivados por las necesidades orgánicas, con lo cual en realidad lo que estamos haciendo es favorecer la oxidación del organismo.